No, detente ahora mismo. Espera. No se te paga por estar de brazos cruzados, chico. Ve a atenderlos. Bebed, cabrones. ¿Entonces tienen un sospechoso? Ninguno. El viejo Earl está dispuesto a enviar a algunos de sus chicos al Hollow para dar un susto a esos monos. No creo que haya sido uno de los negros. Los putos negros no son muy listos. Pero si no los vigilas, se vuelven violentos enseguida. Quiero agradeceros que hayáis venido a despedir a nuestro querido Remy Duval. Sé que con la violencia que afecta a nuestra comunidad, sería más prudente quedarse en casa o abandonar la ciudad. Pero hicisteis lo que habría hecho Remy: resistir y no huir. No es exagerado decir que Remy era un hombre valiente. Pero no es su valentía lo que más añoraré de él. Lo que más echaré de menos de Remy Duval es la voz que dio a esta ciudad. No, la que nos dio a nosotros. El asesino de Remy ha privado a esta ciudad de alguien que honraba su historia. No solo eso. Remy respetaba nuestra herencia cristiana común, que se remonta hasta Europa. Remy era para mí un amigo muy querido. Lo era para todos. En los próximos días y semanas, honraremos su recuerdo recuperando nuestra ciudad, preservando nuestro valioso estilo de vida. Por Remy. ¡Por Remy! Si encontramos al Ven aquí con esa botella, Remy. Va a desear estar muerto. Reginald, haz el favor de bajar la voz. Lo siento mucho, cariño. Ah, seguramente él sea uno de los buenos. A Remy le habría gustado. Es maravilloso. Dice que apenas hablo con ella. Claro, como si me dejara meter baza. Sí. ¿El sábado? Gracias. Claro. ¿Nombre? Sí, es mi esposa. Y yo no tendría por qué rogárselo. No hay más. Yo cerca tampoco esa he visto botella. Al sobrino, la verdad. Dicen que hay algo de dinero. ¿Quizá? Venga, ¿y qué sabes de esto? Bueno, digamos que la fortuna de Duval era mucho más grande cuando su padre murió. A Remy le habría gustado que estuvieras aquí por él. ¿Tengo cara de estar preocupado? Le compraré unas flores. Puede que algo brillante se calmara. Es decir, no queda ni un solo centavo. Sí, tú, el de la botella. ¿Qué les voy a decir a los demás hermanos? Les recordaremos que mantengan bien alto el orgullo blanco. Mis condolencias. Porque ahora es lo único con lo que cuenta la Southern Union. Gracias. Viejo, viejo negro pollón.
El nuevo. Aquí puedes fumar. ¿Ves cómo se comporta Clarence? Parece que sabe qué es lo que está pasando allí. Te lo digo yo. No podía pasarle a un tipo más majo. Se lo merece. Lo único que sabe decir es... Negrata esto, negrata lo otro. Si ya es jodido que lo digan los blancos, imagínate que lo diga uno de los nuestros. Quizá después de esto se replantee su forma de dirigir el cotarro. Eso nunca pasará. ¿Hombres en la luna? Me importa una mierda, porque son todos blancos. Que les jodan. Cierto. ¡Eso es! Yo me lo pensaría dos veces antes de ir allí. A esos tipos les ha pasado algo. Algo malo. Me da igual lo que diga Clarence. Yo me quedo aquí. Esa gente se ha vuelto loca. Encuentra a ese blanco. Espera, ¿qué estaba diciendo? Es que... Ojalá te lo pudiera enseñar. Está todo conectado. Tú, yo, él... Todos estamos conectados. ¿Ves los rastros de luces? ¡Hala! ¡Es una puta locura! Joder, Donovan. Estos están pirados. ¿Sí? Ya lo veo. Veo a Remy. No, espera. Ah. Soy Remy. Me ha poseído. Ah. Oh, ¿qué ves? Veo las estrellas. La luna. Y muchos colores. Todos morimos. Estamos muertos. ¿No lo ves? Muchísimos colores. Ya no existimos. Más de los que te puedas imaginar. Algo va mal. Sácame de aquí, ahora mismo. Sí, señora. Quiero más hombres en la puerta principal y en la parte de atrás. Nadie va a entrar o salir sin mi permiso. ¿Podría decirles algo a los invitados? ¿Cómo qué? Ya los viste, están todos afectados por algo. ¿Qué? Oh, lo siento. Lo siento mucho. ¿Para la señora Marcano? Sí, es decir, sí, señor. Adelante. Déjalo en la barra. ¿De Garmo se ha apuntado ya? No, señora. Y le han dado una buena paliza. Córtale una mano, a ver si cambia de opinión. Tenemos que alejarnos de aquí antes de que empeore lo que sea que está pasando abajo. Creo que nuestro amigo negro es un poco cortito. ¡Señora Olivia! ¡Yo qué! ¡Dispárala a ese cabrón! Supongo que después de esto no podemos ser colegas. ¡No! ¡Alguien proteja a la señora Marcano! ¡No tengo munición! ¡Tengo que recargar! ¡Cabrón lo ha matado! ¡Hemos perdido a otro! Te matará. Yo nunca creí que te dispararían. La primera vez que vi a Lucio, era tan guapo.
Atractivo, sí. Llevaba trajes elegantes, con los mejores coches. Todo esto siempre tenía un aire de lo más romántico. No tiene nada de romántico robar y matar a la gente. Bueno, quizás no. Pero era muy emocionante. ¿Dónde está Negarmo? ¿Negarmo? Está en un edificio, cerca del agua. Creía que ibas a matarme. No vale la pena. Al cobertizo. No dejéis que llegue a él. He oído un ruido horrible. No te lo voy a pedir una segunda vez. O firmas el papel del terreno. O juro por Dios que te rompo hasta el último hueso del cuerpo. ¿Me oyes? No, no pienso firmar una mierda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah!
no me gusta nada cómo suena. ¿Qué coño ha sido eso? Eso no puede ser bueno. Hola, tío. Sí. Contigo. Me importa una mierda, la verdad. Hola, tío. Cállate ya. Hermano, ¿de verdad crees que me importa? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué tal estás, hermano? Ya lo he oído antes. ¿Qué tal estás, hermano?
coño es eso que acaba de oírse? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué tal estás, hermano? ¡Seguidme, chicos! ¡Cúbreme mientras recargo! No pienso terminar así. ¡Vamos a cubierto! ¡Estoy aquí atrapado! ¡Cabrón! ¡Dios! ¡Dios! ¡Tengo la mano destrozada! Guillermo, me voy a sacar de aquí, pero tenemos que movernos. Seguro que Marcano enviará a más hombres. Sí, de acuerdo. Me trajeron aquí en mi propio coche. Creo que está cerca. Sí. Oh, Dios. Está muerto. ¡Dios! ¡Tengo la mano destrozada! ¡Apenas conocí a Remy! ¡Hijo de puta! Aviso a las unidades disponibles. Individuo sospechoso en un vehículo. Varios agentes están investigando. ¡Déjame salir! ¡Uno de estos polis podría ayudar! Se han ido. Detén el coche, por favor. Quiero salir. Esa es una mala idea. ¡Que me dejes salir! ¿Estás colocado o algo? ¿Cuánto crees que durarías ahí fuera? Marcano no parará hasta encontrarte. ¡Me ha roto la mano! ¡Mierda! Me quiero ir a casa. Lo sé. Oye, tengo un amigo. Te protegerá durante un tiempo. Te mantendrá a salvo. Al menos hasta que todo se calme. De acuerdo. Gracias. Me has salvado la vida. No hay de qué.
Estoy en Frisco Fields y necesito un carro nuevo. Estoy como una cuba. Dame un toque más tarde. Tal vez entonces pueda hacerte hueco. Estoy en Frisco Fields y necesito un carro nuevo. Voy, chico. Solo lo estoy calentando. Cuatro ruedas y un motor. Todo en orden. Se agradece. Todas las unidades, abandonamos la persecución. Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar. Repito, orden de persecución cancelada. Abandonen la búsqueda. ¿Stephen de Garmo? Lincoln lo dejó a mi cargo y yo lo saqué de allí. ¿Y conoce el paradero de Garmo? No pienso decírselo, gilipollas. Buenos días, señora Marcano. Le traigo el desayuno. Refresquemos esta habitación. Que entre un poco de sol. Así mejor. ¿Me está diciendo que Lincoln Clay no asesinó a Olivia Marcano? Él no mataba a mujeres, salvo que no tuviera elección. Eso me parece difícil de creer. En 1967 estábamos en un bar de Saigón cuando apareció una zorra amarilla con un cinturón por falda, ofreciendo mamadas a todos. ¿Quiere chupa chupa? ¿Quiere bum bum? Y luego sacó una granada y mató a tres tíos. Un par de marines del bar querían cortarle la cabeza a esa guarra, pero Lincoln los detuvo hasta que apareció la policía militar. Si no mató a aquella puta, ni de coña iba a matar a Olivia Marcano. Lincoln me dijo que no podía poner la otra mejilla. Que el mundo no funcionaba así. He pasado casi 40 años intentando demostrar que se equivocaba. Pero me engañaba a mí mismo. Mire cómo nos tratamos. La compasión es una debilidad. Y la avaricia una virtud. Los pobres se consideran moralmente corruptos, pero se alaban los excesos de los ricos. ¿Enviamos a chicos a morir? ¿Para qué? ¿Para que alguien gane unos dólares? Lincoln lo dijo. Tenía razón. Nunca habrá otro Dr. King ni Bobby Kennedy. Pero siempre habrá otro Sal Marcano. Otro Sammy Robinson. Otro Lincoln Clay.
Somos crueles y malvados. Hemos perdido demasiado tiempo. ¡Vamos! Nadie nos puede detener. La ciudad es nuestra. Esta zona me interesa, hermano. Mis chicos la aseguraron, como solicitaste. Pero todavía dura el sabor amargo de nuestra última reunión. Hazlo bien esta vez. Llegaste de pronto embarullándome con el cuento de recorrer la ciudad, matando a todos los cabrones de Marcano con que nos cruzásemos. Pero mírame. Apenas tengo nada. ¿Qué pasa con lo que me vendiste? ¿Era mentira? Es hora de que cumplas. Gracias por encargarle a otro que ocupe este territorio y yo pueda poner en marcha lo de la otra vez. Todo va bien y puedo asumir más territorio. Ya sabes lo que has de hacer, Lincoln. No tienes ni idea de cuánto llevo soñando con este momento, Lincoln. Esta mierda es de verdad. Que se joda, Marcano, que se jodan todos. Estoy harta de que me ningunees. Te he apoyado siempre, cuando podría haberte vendido a Marcano. Eso me... Sí, tómate tu tiempo, chaval. No quisiera cagarla en la última parte de la ciudad. Sé que esperabas este territorio, Cassandra. Pero es mejor que se lo quede Burt. Tengo grandes planes, chaval. Y el primero es levantar una estatua de un tejón dando por culo a Marcano. ¡Santo cielo! ¿Cómo coño hemos salido de esta mierda de una pieza? Creía que a estas alturas Scaletta ya le habría cortado el cuello. Hiciste un gran trabajo aquí, muchacho. Ardo en deseos de ver a dónde podremos llegar. Esperaba ser mierda de cocodrilo. Todo me parece genial. ¡Joder! ¡Joder! ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando que alguien haga honor a su palabra? Y en toda mi puta vida, tú, Lincoln Clay, eres el primer cabronazo que lo hace. Gracias. Un trabajo de primera, Lincoln. Ni yo mismo lo hubiera hecho mejor. Seguramente. No es que todo esto me emocione. Pero me cago en la puta. Ganar dinero y sobrevivir es mucho mejor que acabar en el fondo del valle. Somos la prueba viviente de lo que ocurre cuando actúas como Marcano. Ese rumbo no nos conviene. Su forma de actuar está muerta como él.
Siento muchísimo. ¡Ese es mi coche! Noticias de New Bordeaux. El gran complejo hotelero en construcción parece haber encontrado obstáculos. Se han detenido las obras y el solar parece estar abandonado. La ciudad intenta averiguar quién es el dueño, ya que hay problemas legales con las escrituras. Llegan informes desde el valle hablando de un coche robado. ¿Podría ser un vistazo a alguna unidad? Central, cambio. Había sido la anterior propietaria. Recientemente tuve una revelación. Llamadlo la voz de Dios, llamadlo pura suerte, pero me di cuenta de que conozco al hombre que comete esos actos de gran violencia por toda la ciudad. A todas las unidades, abandonamos la persecución. Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar. Repito, orden de persecución cancelada. Abandonen la búsqueda.
Estoy en el valle y necesito transporte. En cuanto eche un meo, te lo doy. Es de gran ayuda. Pienso que me gustan las peleas más que... Estoy en el valle y necesito transporte. Oh, chico, solo lo estoy calentando. Cuatro ruedas y un motor, todo en orden. Es de gran ayuda. Thank you.
No has sido tú, ¿no? ¿También lo ves? Estás traspasando el límite. Ese chaval va a pasarse la vida con... ¿Pierdes el tiempo, eh? El lío que has montado va a llamar la atención. La de gente con la que no quiero asociarme. Sí, me lo imagino. Afortunadamente, atar los cabos sueltos es tan fácil como derramar un poco de esto. Con suerte, así me los quitaré de encima. Al menos por un tiempo. Pero nos estamos adelantando. Todavía hay que matar a Georgie y a Sal. Escucha, esto te va a encantar. ¿A quién enviaste? Lo hice personalmente. De lado a lado, tal como querías. ¿Se sabe de Degarmo? No, se ha esfumado. He buscado en todas partes. Es como si no hubiera existido. He tirado de todas partes. He pedido muchos favores, pero no ha servido de nada. Estamos jodidos, estoy jodido. ¡Tonterías! Nos quedan algunos hombres. Yo digo que salgamos a la calle a buscar a ese los mamón. Las mierdas de esta ciudad huelen la sangre como los tiburones. ¡Mi sangre! ¿Vale? Y matarían a su propia madre por decir que me liquidaron. No duraría nada ahí fuera. ¿Entonces dejamos que venga a jodernos? Habrá algo que podamos hacer. Llama a todos los hombres que nos queden. Diles que nos vean en el casino. Y cuando aparezca Lincoln Clay, haremos todo lo posible para llenar de plomo a ese negro de mierda de una puta vez. Eso haremos. Vamos, a tomar por culo. ¡Venga! ¡Maldita sea! Era de esperar que Marcano se ocultara en el casino. Colócate en ese puente. Será un tiro directo. No habría podido hacer esto sin ti. Era esto, pudrirme en una puta oficina. Cuando mates a esos capullos, ven a buscarme. Estaré por ahí con el padre. De acuerdo. Dales duro, campeón.